Muy buenas noches, hoy el 12 de abril del 2019, un día muy esperado por todos los alumnos de educación básica. Al fin, 12 de abril, tendrá la oportunidad de descansar estos 15 días y después regresar al reinicio de clases. Tendremos información muy interesante acerca del municipio de Gilitla, de Tampacán, acerca de lo que debe hacer para los trámites de las tarjetas para la pensión del adulto mayor, además de información de la Escuela Telesecundaria Enrique Gandhi, entre otros. Esta es la información para este día. En el pueblo mágico de Gilitla se llevó a cabo la 35ª muestra cultural de los colegios de bachilleres del estado de San Luis Potosí, en su etapa estatal, en un evento muy importante con el que se permitió la oportunidad de ver baile, canto, declamación, fotografía, música, oratoria, pintura, guapango, entre muchos otros. Contando con la presencia de la maestra Marianela Villanueva Ponce, directora general de los colegios de bachilleres en el estado de San Luis Potosí, siendo anfitrionada por el presidente municipal de Gilitla, profesor Martín Eduardo Martínez Morales, quien agradeció a la directora de los Covach el considerar a Gilitla para esta muestra cultural. Aquí la información. Les da la más cordial de las bienvenidas a esta 35ª muestra cultural en su etapa estatal. En este evento se estarán desarrollando actividades artístico-culturales como teatro, baile mestizo, danza indígena, música en todas sus modalidades, pintura, fotografía, entre otras. Realizaremos con profundo respeto los honores a nuestro lábaro patrio. Gilitla, hermoso municipio de nuestra Huasteca, que hoy se enorgullece en abrir las puertas para recibir a 1.203 estudiantes, 69 directivos y personal de la Dirección General de Colegio de Bachilleres, a padres de familia, a visitantes de todo el estado que el día de hoy engalanan este evento. Con esta 35ª muestra cultural, el Colegio de Bachilleres promueve actividades de cultura en el municipio y asimismo fortalece la economía de este pueblo mágico. Hablar de Colegio de Bachilleres es hablar de Gilitla, ya que somos orgullosamente de los planteles pioneros en nuestro estado. Hace 35 años se inició, tal y como lo menciona nuestro himno, la aventura que se vive en el Covach, con un grupo de jóvenes gilitlenses ilusionados con la oportunidad de culminar su educación media superior y lograr un mejor futuro. Recibimos a la señorita María José Hernández Linares, alumna del plantel 13 de Tanquián, presidenta de la Federación de Estudiantes de Colegio de Bachilleres, quien nos dará la bienvenida. Buenas tardes, distinguidas autoridades que hoy nos honran con su presencia, señoras y señores, compañeros alumnos. Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a esta 35ª muestra cultural
En nuestro subsistema se busca que los alumnos demuestren la construcción y reconstrucción de las artes, la música y la creatividad, abordando temáticas de sus propios intereses, trabajando también de manera conjunta, en verdadero equipo y con el apoyo permanente del docente y de toda la institución. Su amiga y compañera María José les desea una excelente estancia en este hermoso pueblo mágico de Gilitla, esperando que todos obtengan excelentes resultados y de antemano agradezco a las autoridades de este subsistema educativo por permitirme dirigir estas palabras. Compañeros participantes, estoy segura de que el esfuerzo y dedicación se reflejará en los resultados que hoy obtengan. Éxito a todos, muchas gracias. Se presenta ante nosotros para dirigir su mensaje la persona que desde el mes de abril del año 2017 adquirió el firme compromiso de dirigir este subsistema para darle un enfoque más humano y cálido. Maestra Marianela Villanueva Ponce, directora general del Colegio de Bachilleres en el estado de San Luis Potosí. Muy buenas tardes a todas y a todos. A mis compañeras y compañeros de Presidium, gracias por la representación de quien ustedes traen y por ser ustedes los que hoy están acompañando este magno evento. Quiero dar una especial gratitud al presidente municipal y a su señora esposa, profe Lalo, presidenta del Sistema Municipal DIF. Gracias, gracias no solamente por este momento, por su anfitrionía, por su trabajo, por su ánimo que nos han contagiado, porque nos sentimos como en casa o mejor que en casa. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero decirles, y voy a ser muy sincera, que tomar la decisión de hacer la 35 muestra cultural en esta hermosura del municipio no fue fácil. Los retos son muy grandes. Las distancias son muy largas. Nuestra zona altiplano viajó muchísimas horas. La responsabilidad de movilizar a más de 1.300 adolescentes y equipos de trabajo no es sencilla, pero creo que hay que tomar retos y que valen la pena. Gilitla nos envuelve con su cultura, con su arte, con su historia, pero sobre todo con el calor de su gente. Y de verdad creo que fue una de las decisiones más acertadas. Hay jóvenes, la mayoría de ellos, que estarán participando aquí, que nunca habían venido a esta zona del estado. Tenemos que abrirle sus ojos, tenemos que abrir su mente y abrir su corazón para que sepan descubrir que hay bellezas inimaginables y que estas bellezas se encuentran dentro de nuestro propio estado. Fue un gran acierto estar aquí. El mayor reto es que nosotros formemos buenas personas, hombres y mujeres de bien. Eso es lo que necesita nuestra comunidad, eso nuestro municipio lo necesita. Es un honor para mí, como directora general, estar hoy aquí en Gilitla. Es un honor para mí encabezar los festejos del 35 aniversario de este gran subsistema de Colegio de Bachilleres. Es un privilegio para mí el trabajo que durante 35 años todos ustedes han hecho para llegar a posicionar a este subsistema de educación media superior como lo es hoy. Un gran semillero de hombres y mujeres que entregan a la sociedad y a San Luis Potosí jóvenes preparados, jóvenes de bien, con ganas de triunfar y con ganas de seguir adelante. Es un honor estar en Gilitla, es un honor pertenecer a la familia de Colegio de Bachilleres y que viva el COBACH. Este evento, como lo mencioné al principio, no sería posible sin la coordinación y el fuerte impulso que le da nuestro presidente municipal, el profesor Martín Eduardo Martínez Morales, que viene a dirigirnos unas palabras y a hacer la declaratoria inaugural de este magno evento. Agradecer primeramente el hecho de que me permitan declarar
la inauguración de este 35º evento cultural de Colegio de Bachilleres. Yo sí quiero en este momento agradecer a todos y cada uno de los compañeros que están en el Presidium a través de un fuerte aplauso, porque son ellos, todos y cada uno de ellos, los que organizan, los que apoyan, los que hacen realidad que todo esto suceda. Los eventos culturales de Colegio de Bachilleres no se habían atrevido a salir de la capital del estado o de Ciudad Valles. Fue hasta que llegó una directora mujer valiente, preparada, educada, que se atrevió a escoger un municipio, y fue la maestra Marianela. Y yo quiero un fuerte aplauso porque escogió a Gilitla. Gracias, maestra. Lo recibimos con los brazos abiertos, no nada más hoy, siempre que quieran venir a Gilitla. Muchas gracias. Con la seguridad de que todos los jóvenes, con su participación, todos los covacheros, seguirán dando realce a este evento artístico cultural, engrandeciendo la juventud estudiosa de nuestro querido estado de San Luis Potosí. Gilitla lo recibe con los brazos abiertos. El día de hoy, miércoles 10, y siendo las 17:47. Muchas gracias. Que sea un éxito para toda la familia de Covach, para Gilitla y para el estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. Entonemos ese himno que nos identifica y hermana como la gran familia que somos, bajo la dirección de su autor, el maestro Leonardo Donatiu Reyes Tobar. Yeah.
En otra información, la licenciada Briseidy Sánchez López, presidenta municipal de Tampacán, llevó a cabo la clausura de los festejos del mes del niño, agradeciendo la participación del personal del ayuntamiento, quienes caracterizaron a diferentes personajes para presentar un show infantil durante 10 días a todos los niños del municipio, tanto en las comunidades como en la cabecera municipal, ofreciendo estos eventos muchos dulces, pelotas, juegos inflables y brincolín, teniendo el objetivo de lograr la felicidad de los niños, lo cual se puede observar con las sonrisas de la niñez de Tampacán. Aquí la nota. Conozco el trabajo y el compromiso que ustedes han tenido todos estos días para poderles llevar alegría a los niños de comunidad y hoy aquí a los de la cabecera que nos toca festejar. ¿Quién quiere dulce? ¡Yo! 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 Traduzco en la felicidad de los pequeños, el recibimiento que nos dieron en todas y cada una de las comunidades, se sintió en lo más profundo del corazón, el ver esas sonrisas de los pequeños, el más que nada de llevar el tiempo más que cualquier dulce, más que cualquier pelota, que vean que la administración está trabajando por ellos y que los niños son parte fundamental de la misma. Para mí la verdad es de que pues me llena de satisfacción el poder cerrar esta gira de trabajo. Lo mencionaba hace algunos minutos, no es únicamente iniciar un proyecto, sino cerrarlo. Es más satisfactorio para mí y hoy cerrando esta gira de trabajo del Día del Niño, pues la verdad, de lujo. La respuesta de la gente de maravilla, es algo nuevo, algo que no se había visto. Y pues bueno, yo siempre lo dije, vamos a innovar, vamos a buscar la manera de hacer felices tanto a los niños como a los grandes. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues mucho se dice que los niños son el futuro de nuestro municipio, para mí son el presente, el ir formando niños desde pequeños en donde se viva armonía, en donde se sientan incluidos en la sociedad, creo que nos dará los resultados que queremos para que dentro de algunos años Tampacán sea un municipio diferente. Tal vez no me toque ser la presidenta en ese momento, pero pues bueno, al menos sé que estoy dejando una semilla sembrada y que estoy haciendo algo y que en la memoria de esos pequeños se va a quedar eventos como este. Primero el asombro, ¿no? El asombro.
asombro de ver que nos dimos el tiempo y que pues tuvieron los empleados la disposición de caracterizarse como estos personajes. La verdad es que yo las vi también, las mamás, los papás, muy divertidos con los juegos, con las caracterizaciones de los personajes. Y pues bueno, creo que fue un show, un espectáculo para chicos y grandes y que todos lo disfrutaron. Bueno, pues fueron parte importante, puesto que me basé en ellos para ver cuáles son los personajes que más gustan a los niños. Estuvieron ahí todo momento viendo la selección de los trajes, porque fue una tarea que me di yo personalmente de estarlos eligiendo y de estar viendo cuál era para cada persona, ¿no? Dependiendo las características físicas de cada trabajador. Y pues bueno, no tuve ningún problema, ellos lo tomaron muy divertidos. Entre ellos había por ahí risas, chascarrillos entre los trabajadores, lo que ha venido también a reforzar los lazos de amistad entre los trabajadores. Esa es la intención, ¿no? Que el último elemento que nos falta es la gente, es la ciudadanía. Yo creo que no hay decoración que se vea más bonita que el ver esto lleno de gente, el ver que la gente se reúne aquí para hacer este tipo de actividades con los pequeños, con los adultos, porque vemos mucha gente grande también disfrutando del evento. Y pues bueno, ese es el objetivo y creo que se está cumpliendo. Sí, claro, tenemos trabajo, esto apenas empieza, cerramos el Día del Niño y el día 1 de mayo iniciamos con la gira de trabajo del Día de las Madres. Cerrando la gira del Día de las Madres, pues tenemos que procurar que esté todo listo para el Día del Maestro, puesto que también merecen todo el reconocimiento y pues una merecida fiesta que no se ha tenido en algunas administraciones y que para mi administración son fundamental. Los maestros son parte importantísima del futuro de nuestro pueblo y hay que reconocerles como se merecen. Yo creo que sale del cariño, Jaime. De pronto cuando me llego a cansar o me llego a saturar por tantos pendientes que se tienen dentro de la administración, empiezo a revisar algunas fotos de la campaña, empiezo a recordar algunos mensajes, algunas frases que la gente me decía, algunos discursos que di en las comunidades y me hacen que venga a mí de nuevo la energía y a retomar como si fuera el primer día de administración. Mencionaba también hace algunos momentos que esto seguirá hasta el 2021. Mi compromiso no es únicamente el primer año para tratar de impresionar o tratar de convencer a la gente de que este proyecto era el mejor, sino que el compromiso se termina en el 2021, que yo entregue una administración que la gente pueda ver que fue diferente, que trabajamos con el corazón. Entonces ahí se terminará mi compromiso con mi gente y de poder decirles lo que les dije cuando tomé protesta aquel 1 de octubre, que no les iba a fallar y que de ninguna manera me permito fallarles. Todos los días cuando me levanto es mi objetivo poder responder a la confianza de todos ellos, gestionando muchas veces, sacando recursos propios, no importa si de pronto se tiene que poner una cooperación, le entramos con todo el gusto. Yo entré a esta administración cuando dije sí, sabía que no vengo a esta administración a llevarme algo que no es mío, como mucha gente lo tiene pensado, porque muchos creen que entramos a una administración a llevarnos lo más que podemos. Yo quiero decirles que yo vine a esta administración, que yo llegué a este pueblo a dejar, no a llevarme nada, y pues creo que así lo estamos haciendo. Mi esposo parte fundamental, de pronto cuando las finanzas no van muy bien, es quien me apoya financieramente, y no tengo que estarlo diciendo a la ciudadanía, es algo que simplemente nos nace hacer, el poder entregar resultados y el poder mostrar un trabajo sin que estar dando explicaciones, ¿no?, de dónde es, de dónde sale el recurso. También pues nuestros compañeros han sido parte fundamental, también poniendo su granito de arena, muchos comprando su propio traje, y pues en fin, esto es un grupo, esto es un grupo de amigos que queremos hacer un cambio y que creo que lo estamos logrando. Pues yo creo que lo que suena es el trabajo, son las ganas, es esa perseverancia con la que se busca hacer un buen trabajo en el municipio, y pues yo me siento muy satisfecha. El día de mañana estoy saliendo para la capital del estado a hacer algunas gestiones y el día viernes estoy de regreso en la tercera edición de la Guapangueada y el concurso de la canción municipal. Y pues bueno, ya el viernes nos vamos a unos días de vacaciones que ya bien merecidos lo tiene el personal para regresar con toda la energía y todas las ganas a seguir trabajando. Agradecer a la gente que se da cita en este lugar, agradecerles a ustedes medios de comunicación, agradecerle a Dios por la energía que nos da, agradecer a mis compañeros y agradecer a toda la gente de Tamás Visión que nos sigue y que están al pendiente de nuestro trabajo, y pues con la buena noticia de
que ya vamos a tener el cable aquí en el municipio y que podrán ver, seguir todo este trabajo, agradecer por pues el apoyo que se nos ha dado para que se difunda el trabajo de esta administración. Por otra parte, en la entrevista con María Crescencia Pérez Hernández, integrante de los Servidores de la Nación, comentó que se encuentran trabajando en los trámites de las tarjetas para la pensión del adulto mayor, quienes fueron atendidos en diferentes módulos, estando en espera de que lleguen las tarjetas, las cuales serán entregadas en el domicilio de los adultos mayores, asegurando que los Servidores de la Nación se identifican porque portan un chaleco y gafete del gobierno federal, teniendo un total de 16 servidores para Tamazunchale. Muy buenos días, somos Servidores de la Nación, mi nombre es María Crescencia Pérez Hernández y ahorita estamos en los trámites de las tarjetas para lo que es la pensión del adulto mayor. Lo que ahorita a los adultos mayores se les está pagando con planilla, terminando los representantes van a pasar con cada uno de nosotros, ¿para qué? Para hacer el trámite para que les llegue su tarjeta. Bueno, las personas que todavía no cuentan con el apoyo de que viene siendo de la pensión del adulto mayor, pues los Servidores de la Nación estuvieron en diferentes módulos y es ahí donde varias personas de la tercera edad que no contaban con el apoyo, ahí donde se fueron a inscribir. Ya ahorita lo que estamos esperando nosotros es que llegue la tarjeta para ir a buscarlos a su domicilio y posteriormente ahí se les va a hacer entrega de sus tarjetas. ¿Cómo identificar a un Servidor de la Nación? Con su chalequito, aquí mismo lo dice, que es del gobierno federal, y cada uno de nosotros igual traemos nuestro gafé, que pertenece igual al gobierno federal. Ah, bueno, aquí en Tamazunchale somos 16 Servidores de la Nación, igual así hay en diferentes municipios de Tamazunchale, Tampacán, y así los que corresponden al Distrito 07. Nosotros estamos coordinados con los municipios de Gilitla, Tampacán, Aquismón, el municipio de San Antonio, Huehuetlán, Axtla de Terrazas. Son los 13 municipios que están a cargo de la licenciada Briseida García Antonio. Mire, las capacitaciones y especialmente en cada grupo hemos tenido, así que cómo vamos a tratar a la gente, cómo debemos de llenar los formatos y todo eso para lo que viene siendo la buena atención de cada uno de los ciudadanos que solicitan el programa. La experiencia pues ha sido muy bonita, ¿por qué? Porque nos hemos conocido a varias personas que realmente necesitan el apoyo, al igual que en cuestión de personas que no cuentan con el apoyo de lo que es el adulto mayor, también nos hemos acercado ahora sí que a los lugares más altos de las colonias y hemos ido a encuestarlos y ahorita hemos tenido la experiencia de que ya llegaron unas tarjetas al municipio de aquí de Tamazunchale. Ahorita en las tardes nos estamos dedicando a entregarlas personalmente a su domicilio. Dijo el licenciado Andrés Manuel López Obrador que aquí todos los mexicanos tenemos derecho a recibirlo. Pues a invitarles a la ciudadanía a que cuando vean un Servidor de la Nación, que si les piden alguna información, ¿por qué? Porque hemos ido a varias casas y preguntamos por el nombre de las personas y hay mucha gente que no nos quiere dar información, aunque vivan al lado, sea su vecino, a veces lamentablemente la gente no nos informa. Y ahí hemos encontrado muchas personas que sí nos han apoyado mucho y nuestra labor más que nada es ayudar a las personas. La Dirección de Seguridad Pública del Estado emite la siguiente alerta, mucha atención, si tocan a su domicilio y alguna de las personas dice que necesitan ingresar al mismo para hacer alguna revisión, no lo permita, puede usted ser maltratado, puede usted ser robado en su propio domicilio, así es que si esto sucede, evite que alguien ingrese a su domicilio y denuncie al 911, recuerde, es una invitación de Secretaría de Seguridad Pública de nuestro Estado. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa.
que el momento turístico de San Luis es importante, creo que hay que seguirlo trabajando. Esperamos cerca de 380 mil, tal vez 400 mil visitantes. Hay actividades de carácter cultural, de carácter deportivo, de carácter eminentemente turístico, recreativo. La actividad turística la veamos ya como un motor muy importante de San Luis Potosí, de nuestra economía, donde muchas familias, donde muchos inversionistas hallan su vocación y nos fortalecen a todos como sociedad. También pedirles pues, que nos ayuden a hacer extensiva esta invitación a todas las personas para que visiten, disfruten nuestro estado en esta Semana Santa. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Durante una gira de trabajo en Mezquitic de Carmona, el gobernador del estado supervisó los proyectos de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y el sistema de drenaje sanitario, que beneficiarán a más de 2.000 personas, con inversión de 24.3 millones de pesos en la localidad de Corte Primero, donde también dio inicio al programa emergente de bacheo superficial, que abarcará 68 kilómetros en 8 comunidades. En las comunidades de Maravillas y Palmar Primero, inauguró 2 aulas didácticas, el techado de la cancha de usos múltiples y el mejoramiento general de una secundaria y una primaria. A usted, señor gobernador, se le agradece por poner este techado para poner eventos culturales, cívicos y deportivos. Los alumnos de esta institución les dicen que muchas gracias. Pues yo digo que a los niños les va a servir mucho, porque pues de igual manera a veces cuando tenían su educación física, sus clases, pues sobre estaban en lo que era el sol, y ahorita pues ya no, ya está la sombra, y en las aulas, pues igualmente las aulas estaban bien deterioradas, y ahorita ya las rehabilitaron, y con eso pues mejoran más para la educación de nuestros hijos. El presidente municipal de Mezquitic agradeció la voluntad del mandatario de trabajar a favor de la educación, ya que en 3 años se han invertido 77.5 millones de pesos. Trigésima sexta reunión de los sistemas de telecables de San Luis Potosí, presentes en el concurso nacional del Huapango. 20 y 21 de abril de 2019 en el municipio de Tamazunchale. AREP, San Luis Potosí. ¿Quieres justicia? Denuncia. Hashtag, la violencia no es justicia. Denuncia 911. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Si vives cualquier tipo de violencia, habla al 911 y pide que te comuniquen a Telmujer. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Di no a la extorsión. Cuelga. Contacta a tu familiar y denuncia al 911 o al 089. We'll be right back.
Continuamos con la información. En el director de la Escuela de Telesecundaria, Enrique Gandhi Rodríguez, maestro Eliseo Reyes Reyes, menciona sobre las actividades que realizan para beneficiar a los alumnos, como el quinto Festival de la Canción, contando con una excelente participación, resaltando la calidad artística de los alumnos de esta institución, siendo apoyados en gran manera por los padres de familia. Escuchamos la entrevista con el maestro Eliseo Reyes Reyes, director de la telesecundaria Enrique Gandhi Rodríguez. Es cierto, con las ganas de siempre, nuestra escuela telesecundaria, pues, trabajando en el beneficio de nuestros alumnos. Y pues ahorita tenemos ya en puerta la actividad programada desde el inicio del ciclo escolar, que es nuestro Festival de la Canción, nuestro quinto Festival de la Canción, en el cual el día de hoy estarán participando los alumnos en esta institución. Excelente, o sea, tenemos buenos artistas, grandes expositores de la canción, los estudiantes han dado muestras de esa capacidad que tienen, que más allá de lo académico, pues en lo artístico es muy importante, ¿no? En lo cultural, y qué bueno que hoy pues van a exponer y ojalá que puedan presenciar este evento el día de hoy. Por supuesto, sin duda, siempre lo he mencionado, los padres de familia que pues se dan muestras, se juntan los familiares, los sobrinos, los hermanos, los tíos de los alumnos que van a participar y obviamente la demás población que vienen a apoyar a su favorito en este tipo de eventos. Aquí en las instalaciones de la escuela telesecundaria, afortunadamente nuestro comité de APF pues ha hecho trabajos en los... Hemos puesto una malla sombra y el día de hoy pues no tuvimos la necesidad de salir fuera y queremos que en el espacio escolar se realicen este tipo de actividades y dar realce a nuestra escuela. Pues creo que es un evento donde se espera, ¿no? Desde el inicio del ciclo escolar los alumnos preguntan, se emocionan, quieren participar y pues es una forma de poder buscar esa convivencia que hoy en día se nos pide, ¿no? Donde alumnos, padres de familia, maestros, el equipo de trabajo, pues conjuntamente hacemos una actividad para convivir. Además del evento que es el Festival de la Canción, pues los alumnos, pues los padres de familia vienen y hacen actividades para vender, recaudar fondos para nuestra escuela. Fíjense que tenemos dos, tres alumnos que aparte de que tienen una excelente voz, pues utilizan un instrumento para poder interpretar aquí en vivo, y eso es muy importante, que toca la guitarra, alguna flauta. Es muy interesante, ¿no? Que desde la formación en casa los alumnos ya tienen esa capacidad de poder utilizar o transmitir a través de un instrumento, y es interesante, ¿no? Poderlo fortalecer. Que esos estudiantes puedan ser, no sé, grandes expositores de la música en Tamazunchale. El día de hoy igual se hará la presentación de las candidatas al certamen de señorita telesecundaria, que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. Van a presentarse ya 9 candidatas que estarán participando para lograr esa distinción de señorita telesecundaria en su edición 2019. Y tenemos también la organización ya del Día de las Madres, que ya no falta mucho y es una actividad que queremos realizarlo para todas nuestras mamás, madres de familia, que es la gran mayoría que tenemos como tutores de nuestra escuela. Tenemos gran participación de nuestros alumnos. La semana pasada tuvimos precisamente aquí en nuestras instalaciones la exposición de experiencias exitosas organizada por nuestra supervisión escolar, donde se dieron muestras a los demás maestros que conforman la zona de las capacidades que tienen y la forma de poder abordar temas en español y matemáticas específicamente para poder reducir esos rezagos que se tiene en estas áreas académicas. Y pues bueno, hemos tenido gran respuesta y creo que tenemos docentes capacitados y que puedan exponer y poder compartir esas experiencias exitosas que se están realizando en el aula de clases. Por supuesto, eso es lo que nosotros esperamos, que nuestros alumnos sean nuestro principal portavoz hacia la sociedad de Tamazunchale, y pues año con año nuestra matrícula crece y esperamos que el próximo ciclo escolar volver a recibir alumnos que hoy en día están en sexto de primaria y poder cumplirles a los padres de familia, que al final de cuentas es un servicio que nosotros ofrecemos diferente, una modalidad de telesecundaria establecido aquí en la cabecera municipal. Pues tenemos por las instalaciones que nosotros ahorita tenemos hasta 100 alumnos con una capacidad por grupo de 25 alumnos solamente. Pues nada, que agradecerles y hacerles saber que nuestra escuela telesecundaria trabaja en beneficio de nuestros alumnos y que estas actividades académicas, deportivas y culturales pues siempre van a estar en beneficio de nuestros alumnos, y agradecerles la participación de los padres de familia y por supuesto de la APF.
cabo el concurso de matemáticas con énfasis en cálculo mental de escuelas telesecundarias de la zona 064, participando 18 instituciones, teniendo la finalidad de reafirmar los conocimientos que día a día se imparten en las aulas y aprender entre pares, participando por grados, presentando diferentes módulos como sopa de números y canicas matemáticas, entre otros, en donde se busca enseñar las matemáticas en base a juegos. Escuchamos a la maestra Elena Hernández Rubio, supervisora de la zona 064 de escuelas telesecundarias. Es una fecha importante porque hoy, 8 de abril del 2019, llevamos a cabo el concurso de matemáticas en donde participarán 18 comunidades correspondientes a la zona 064 de telesecundarias. La importancia de esta actividad es reafirmar los conocimientos que día a día se imparten en cada una de las instituciones educativas y a la vez aprender entre pares. Son alumnos que fueron electos de cada una de las escuelas en donde participaron por grado. Primer grado, segundo y tercero, y fueron los ganadores del primer concurso de matemáticas. Sopa de números, canicas matemáticas. Los maestros participan activamente, son maestros muy responsables. Desde su centro de trabajo vienen enseñando las matemáticas en base a juegos. Si usted observa, tenemos diferentes temas con un colorido, depende del tema que les corresponde, es la participación del maestro y del alumno, en donde el que obtenga mayor puntaje de primer grado, segundo y tercero obtendrá el primer lugar y pasará a nivel sector. Los maestros desempeñan una actividad muy importante, ya que sin ellos no será posible realizar este tipo de eventos. Son maestros responsables, activos, que día a día llevan el conocimiento a sus educandos y hoy vienen a demostrar lo que saben hacer. Jurados calificadores externos a la zona para que este concurso se lleve a cabo de manera limpia, respetuosa, aplicando los valores para que a nivel sector llevemos ahora sí los alumnos más destacados. Pero quiero decirles antes que nada que todos los alumnos que participan ya son ganadores, ya que desde muy temprano, desde la Sierra Alta de Matlapa, caminaron hacia el municipio. Primeramente se escogieron a las matemáticas para que el alumno aprenda y aplique dentro de la escuela, fuera del aula, lo ponga en práctica. Y se hicieron con juegos para que el alumno razone y comprenda mejor las matemáticas y las aplique en la vida cotidiana, ya que las matemáticas es una asignatura muy importante en los educandos para el futuro, que sean mejores profesionistas, mejores ciudadanos y lo apliquen a donde quiera que ellos vayan, a donde se necesite. Competiremos con 6 zonas más a nivel sector. Pertenecemos al sector 11, que su base está en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Primeramente quiero decirles a los padres de familia, muchas gracias por el apoyo brindado. Muchas gracias por ayudar a sus hijos en las tareas cotidianas. Claro está que hoy vienen acompañando a sus hijos en este evento tan importante para nosotros. Quiero decirles que lo sigan apoyando, que sus hijos merecen toda su atención para que en un futuro sean mejores ciudadanos y en un tiempo muy lejano tengan en su casa futuros profesionistas.
En San Martín, Chalchicuautla, se llevó a cabo el primer encuentro de arte, cultura y tradición de escuelas telesecundarias de la zona 067, participando 12 instituciones, buscando que los alumnos expresen su creatividad y emociones, que logren confianza para integrarse y poder llevar una buena convivencia escolar. Escuchemos a la maestra Teresa Loredo Tenorio, supervisora de la zona 067 de telesecundarias. Estamos aquí reunidos 12 escuelas telesecundarias de este municipio, llevando a cabo una actividad promovida por el sector 8 bajo un proyecto que se tenía contemplado desde un inicio del ciclo escolar, que es arte, cultura y tradición, con la finalidad de que el alumno exprese su creatividad, exprese sus emociones, exprese que tenga en sí mismo una confianza e integrar a cada uno de los alumnos de las telesecundarias. Y de esta manera poder llevar así una buena convivencia escolar. Aquí observamos en nuestras escuelas, están divididas en varias regiones. Tenemos lo que es el Cerro de la Cruz, que es donde se dedican los padres de familia a hacer lo que es los comales, lo que es las ollas, lo que es los banquitos, sí, las sillas de madera. Hay otras artesanías que los alumnos se destacan su creatividad, lo que es en pintura. Observamos que están también máscaras, rescatar la tradición en cada uno de nuestros alumnos, que no se vaya perdiendo y que vaya quedando de generación a generación, y que el día de mañana sean ellos mismos quienes realicen sus propias máscaras y no las compren. Pues es triste comentarlo y decirle que no se promueven este tipo de actividades en nuestro municipio. Están estancadas un poco. Hemos descubierto que, como usted puede observar, hay mucha creatividad que entre estos alumnos, y esperamos que con estas actividades se pueda promover más adelante estos talentos de alumnos y poderles dar seguimiento más adelante donde ellos ingresen, apoyándolos en la elaboración, dándoles, estimulándolos, dándoles esa motivación de ellos mismos, trabajar con ellos, porque eso es lo que se pretende en telesecundaria, involucrar al padre de familia, que se involucre en actividades para ser productivo el día de mañana a su hijo. Sí. Ya ahorita, como usted observa, ya hay venta de comales, de ollitas, de sillas, de manteles, ya están apartados de las personas que vinieron en la mañana, estuvieron observando y ya se llevan su material que necesita también, y que esto también ello les favorece a los alumnos para tener un poco más de, decirlo así, de apoyo económico para los gastos que ellos realizan en casa. Definitivamente este es un proyecto que sí lo hemos dado a conocer en telesecundaria, está autorizado a estas actividades, que anteriormente también las llevábamos como demostraciones de lo aprendido, pero hoy en día sí ha cambiado por llevarle estos rescates para que ellos también conozcan y que el día de mañana nos apoyen, que se siga difundiendo estas actividades que realizamos en cada una de nuestras escuelas y que el maestro es parte de ello. Conozcan que también las telesecundarias tenemos actividades, que vean cuál es nuestro trabajo de los maestros, cómo se involucran y cómo los alumnos también desarrollan esas actividades, esos talentos en cada una de las actividades, no nada más pedagógicas, también culturales y artísticas. Promover más que nada las escuelas telesecundarias. Muy entusiastas, muy participativos, muy organizados, y que yo les doy mi reconocimiento y la felicitación a cada uno de ellos, así como a los padres de familia y a los alumnos que vinieron el día de hoy sabiendo que no es un día laborable y que pusieron su granito de arena para estar llevando esta actividad para el municipio. Ya comprometidos, y esperamos que el día de mañana nos tomen en cuenta y llevar estas actividades a nivel estado regional. Me está acompañando aquí lo que es el regidor de educación,
el licenciado G.U. Eulogio y mi jefe de sector principalmente, que es el que está aquí verificando que estas actividades se están llevando a cabo. Sí, me siento muy satisfecha porque he recibido el apoyo de todos mis compañeros y de padres de familia, y aquí es una muestra de ello. Pues invitarlos que en cada una de las comunidades se hacen este tipo de actividades, y esperamos que el día de mañana nos sigan acompañando para que ellos también vean el entusiasmo que los alumnos participan y conjuntamente con sus padres. Por su parte, el jefe de sector de telesecundarias, Edilberto Herbert Reyes, habló para Tamasvisión sobre este evento, sobre las tradiciones y la cultura que viven las comunidades del municipio de San Martín, promoviéndose la transmisión de los ritos y costumbres. Escuchemos además al profesor Pablo Santos Espinosa, docente de la telesecundaria profesor Luis G. Medellín Niño, quien además es el nuevo presidente de la Asociación Ganadera de San Martín Chalchicuautla. Hoy acompañando a la zona 67 en este evento sobre las tradiciones y la cultura que viven nuestras comunidades del municipio de San Martín. Hoy en día nuestras tradiciones es la transmisión o la comunicación de los ritos o de las costumbres de las comunidades, y esto se hace a través de la voz, a través de la palabra. No hay un escrito de estas danzas, no hay un escrito de cómo se han venido dando a través de los años. Y es por eso que la zona 67, con su consejo técnico escolar, han determinado, a través de la autonomía de gestión, han determinado hacer estas actividades el día de hoy. Es a través del trabajo arduo de los maestros, de los mismos alumnos y de los padres de familia, abonando esto a que no se pierda, a que no se pierda esta creatividad de las tradiciones que viven nuestros pueblos. Aquí es preservarlo con las nuevas generaciones. Hoy en día, a través de la televisión, se pierden estos valores. Hoy en día, los alumnos están en la mejor disposición de trabajar. Solo falta apoyarlo como padres de familia, como maestros y como sociedad. Cada año se hace un consejo escolar y se determinan las actividades. Y en las escuelas es diaria la actividad, tanto de conocimientos como se programan las actividades de trabajo conjunto, alumnos y maestros, para sacar esas actividades adelante. Hemos tenido muchísimo apoyo con los padres de familia. Sí hay padres de familia que se han ido fuera, que nos es difícil trabajar con los alumnos, pero en conjunto vamos a trabajar para rescatar la familia, que es lo más importante. Y gracias a esto podemos conjuntar alumno, padre de familia y maestros. Hoy vimos una expresión de los alumnos que lo llevan por dentro, una expresión que lo manifiestan en el grito, en el baile, y que gracias a esto en las comunidades puedan participar en la misma escuela para que no se pierda esto. Creo que a través de esto podemos hacer nuestra sociedad más humanitaria, que tanto lo necesita. Hoy la sociedad ha cambiado, y a través del conocimiento, a través del arte, a través de la cultura, ser una sociedad más humanitaria. Y que gracias con los alumnos, el apoyo que hemos tenido con los padres de familia y autoridades por los espacios, creo que esto va a caminar bien. Mi nombre es profesor Pablo Santos Espinosa, trabajo actualmente aquí en la escuela profesor Luis G. Medellín Niño. Soy el nuevo presidente de la Asociación Ganadera local de este bello municipio, y vemos mucho entusiasmo, mucha participación de los alumnos de telesecundaria. Esto nos trae que se está rescatando todo lo que se ha quedado atrás. Estas fiestas nos ayudan mucho, que tienen mucha relevancia sobre todo, y nos ayudan a que la gente venga a ver, a presenciar estas bonitas participaciones de los alumnos de los diferentes ejidos y comunidades de telesecundaria. Los maestros están poniendo mucho de su parte, los alumnos tratan de dar lo mejor de ellos debido a las prácticas que han tenido, y aquí se está viendo, se está haciendo una demostración muy bonita, muy agradable, pero sobre todo muy relevante.
que siga habiendo más eventos de esta índole, para que haya más participación, para que no se pierda todo aquel legado que nos han dejado. Vamos a rescatar esas costumbres, esas tradiciones, pero sobre todo con mucho ánimo, con mucho ahínco de nuestros compañeros maestros, ya que los niños son un pilar muy importante, muy fuerte en estas situaciones. A los padres de familia los invitamos a que apoyen a sus hijos, ya que de esta manera pues dejan por un lado atrás los vicios, los malos caminos que hoy en día se está viendo muy marcado. Invitar a toda la ciudadanía que cuando haya eventos de esta magnitud, que se acerquen para que vengan a presenciar estas bonitas participaciones de los diferentes alumnos de telesecundaria y de otros sistemas. Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, en el Jardín Juárez llevaron a cabo la exposición de un proyecto para fomentar la cultura, gastronomía y turismo de Tamazunchale, con la finalidad de que no se pierdan las costumbres y tradiciones. Escuchemos a la alumna Carla Cruz Solís, así como la presentación de los platillos típicos de la gastronomía de Tamazunchale, como las enchiladas, el tamal, el mole, los frijoles y el zacahuil. Hola, buenas noches, soy Carla, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión de Empresarial. Este es un proyecto para fomentar la cultura, el turismo y la gastronomía de nuestro pueblo, con el fin de que no se pierdan las costumbres que nuestro bonito Tamazunchale ha desarrollado a partir de hace muchísimos años ya. Hemos traído a una señora, doña Pompeya Álvarez Hernández, para que nos dé una demostración de lo que era la curandería, que hoy en día ya no se practica mucho, pero que sin duda es una tradición que aún se practica y queremos que se siga fomentando todavía. Nos apoya en el momento de darnos los materiales necesarios, los permisos, porque es un largo proceso para que nosotros podamos estar aquí. También agradecer al H. Ayuntamiento por los servicios prestados para que nos dieran los permisos y que nosotros nos pudiéramos presentar aquí. Soy integrante y alumna del TEC Tamazunchale, soy de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Sin duda, yo la considero una carrera muy completa, ya que se enfoca más al emprendimiento, y creo que México es lo que necesita hoy en día, emprender para poder fomentar más trabajos y desarrollar más la capacidad de no ser un empleado, sino que un empleador. En mi stand, yo me encargo de la parte de gastronomía, podemos ver lo que son las enchiladas, el tamal, el mole, que más los frijoles, que es la comida típica que se sirve aquí en Tamazunchale, principalmente en las religiones, por ejemplo en Chantolo, en fiestas patronales y en fiestas comunes de aquí. Principalmente le quiero mandar un mensaje al ayuntamiento para que fomente más este tipo de eventos, porque hemos visto alrededor de todos los años que se están perdiendo las costumbres y es algo que no queremos que pase. Invito a todo el público en general a que se una a este tipo de participaciones, que no nada más se vean de lejos, sino que se acerquen, que conozcamos toda nuestra cultura y que no se pierdan. Invito a que se fomente más la participación abierta, es decir, que salgamos de la escuela, que no nos quedemos nada más en un mismo lugar, extendernos para que la gente conozca y nos conozca por parte de la carrera, porque la considero completa, útil y claro que nos va a beneficiar a todo el país. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A continuación vamos a pasar con este platillo que es muy típico aquí del municipio de Tamazunchale, que son las enchiladas. Vamos a darles a conocer lo que es el origen. Estas enchiladas dan origen en el año de 1874. Da origen con una señora llamada Cristina Jalobo. Esta señora, como un día común, se dirige al molino con su nixtamal para molerlo, y en ese lugar esa masa se le contamina con un poco de chile. Pues ella no tuvo más que remedio más que cocinarlo así, sus tortillas, y el momento de que ella y su familia probó esas enchiladas, le gustó el sabor que se le daba con ese toque de chile, por lo que siguió preparando así
día a día sus tortillas, y fue por lo que también tomó la decisión de poner en venta esas enchiladas. Y a continuación está el zacahuil, otro platillo muy importante que nos caracteriza. Este platillo su origen yace desde del 1464. Se dice en la historia que surge cuando Moctezuma da a su cargo a un calpizque, que viene siendo como un asistente de él, que le da su cargo a un centro de acopio de un pueblo indígena. Y este hombre, abusando de su cargo, abusa de las huastecas, de las mujeres huastecas. El mole, como significado, se dice que es olla de pollo con chile. Igual también se denota como salsa. Hola, muy buenas noches. Voy a continuar con la parte deliciosa que es tamazunchale. Empezamos con lo que son los tamales. El origen viene, bueno, data de que no existe evidencia histórica de dónde se creó el tamal. En náhuatl significa tamalli, que significa envuelto. Como les digo, no existe evidencia de en dónde se creó, no existe una cultura o un país que específicamente diga que ahí se creó. Pero hay que reconocer que México fue uno de los pioneros en crear este delicioso platillo. Pasamos con lo que es el mole, lo pueden observar aquí, el mole de tlamanes. Esta comida se consume más en Chapulhuacanito. Esta comida significa agradecimiento al Señor de la Tierra por el cultivo de maíz. Pasamos también a los frijoles. Como nosotros sabemos, somos una cultura llena de esfuerzo, de trabajo, de armonía, que hizo que nosotros los mexicanos, principalmente en el área de Mesoamérica, comenzáramos a cultivar bayos, semillas, que hicieron que entre ellos principalmente los frijoles, para poder nosotros sobrevivir. A esta organización se le llamó los mexicanos sedentarios, porque es cuando ellos pensaron que podían sobrevivir si se quedaban en un mismo lugar, pero produciendo sus propios alimentos. Pasamos con el área del arroz. El arroz no es mexicano, pero se introdujo en México a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, cuando los migrantes de Europa llegaron a México. Actualmente solamente se produce el 20% de lo que se producía en 1990, porque en esa época existían 25,000 productores de maíz. Actualmente existen menos de 1,000. Pasamos con lo que es el pan. Nosotros sabemos que Tamazunchale es un municipio lleno de pan, sabroso pan, donde todos vienen a comprar. Estos los podemos encontrar aquí en cualquier parte de Tamazunchale. También están en la esquina de aquí de la zapatería. Sabemos que Tamazunchale es reconocido por su pan. También pasamos, se me olvidó decirles, que esta es una parte también importante del mole de tlamanes, es el llamado tamal de sal con que se acompaña esta comida. Pasamos con el café, que sabemos que no puede faltar en la mesa de los tamazunchalenses. Y por último, el agua de Jamaica, que sabemos que Tamazunchale es un, bueno, y aquí quiero mencionar, que es un lugar fresco y bueno, y también caluroso, en donde orgullosamente puedo mencionar que mi papá también vendía sus aguas, y me siento muy orgullosa de él, y también de los comerciantes que están aquí alrededor de nuestro jardín, porque sabemos que es su sustento y sabemos que deja muy buenas ganancias. Con esto puedo concluir el área de gastronomía. Los aspectos presentados durante este proyecto de los alumnos del Tecnológico de Tamazunchale fue lo referente a la cultura, exponiendo sobre las máscaras que representan a Xantolo, los trajes típicos y vestimenta de la región, las artesanías, el metate y el molcajete. Escuchamos a la alumna Darinka Miroslava Pérez Martínez.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darinka Miroslava Pérez Martínez, alumna del Instituto Tecnológico. Y pues bueno, en este stand estamos presentando o queremos demostrar un poco sobre la cultura de nuestra región, que es muy importante. Pues primeramente presentamos lo que son las máscaras que representa Xantolo, bueno, que se da en las fechas de noviembre. Como ustedes, primeramente, pues la bajada de máscaras, que se presentan ciertas o diversas máscaras como la muerte, el viejito, mamá Nina y el diablo. Seguido de eso, se muestran los trajes típicos de nuestra región, que es el Keshkemet, bordado más que todo con las principales plantas, árboles, el árbol genealógico de las huastecas de nuestra región. Y nos representa, que es lo que más nos caracteriza como región. Se demuestra cómo se utilizan los listones, que es algo muy distintivo entre las mujeres, ya que si traen listones largos significa que son mujeres solteras, si están algo cortos son mujeres casadas y al momento de tener un hijo pues dejan de utilizarlos. También de una manera muy, muy peculiar se demuestra el adorno que siempre llevan las mujeres en la cabeza, que se utiliza un petof con los diferentes bordados o el color de los bordados que representa el Keshkemet. Cuando una mujer es soltera utilizan el petof tal y como está aquí. Cuando la mujer es casada se acostumbran poner un pañuelo color blanco de manta en la cabeza. Cuando la mujer es viuda se agrega en el petof el estambre color morado. Venimos también representando lo que son las diversas artesanías en nuestra región que nos caracteriza como tal y que son hechas o elaboradas por las mismas personas de la región, como los canastos, las palmas, que como ya viene el día de Semana Santa, pues nos caracteriza también, y todo es elaborado por las personas de nuestra región. Tenemos demostración del metate, el molcajete, que son muy utilizados en nuestra región para realizar las tortillas, moler el nixtamal, realizar diversas salsas. Bueno, pues nosotros como alumnos del instituto decidimos demostrar a cada persona de nuestro Tamazunchale, pues que conozcan, que descubran cada elemento que nos conforma como región, porque es muy importante y muy bonito saber qué nos lleva o qué conlleva que las mujeres se vistan así o de dónde viene tal cosa, conocer el turismo y conocer la gastronomía de nuestra región. Pues es una actividad muy, muy importante dentro del tecnológico, porque nos alientan a nosotros a realizarlas y nos ayuda a prepararnos pues profesionalmente. Que conozcan sobre nuestra cultura, sobre todo lo que se acostumbra, tradiciones y costumbres en nuestro lindo Tamazunchale, ya que es demasiado extenso y muy importante, porque nos ayuda a saber más sobre ella y pues es muy bonito saber. Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale expusieron sobre el aspecto turístico del municipio, desde su ubicación geográfica, marco histórico, servicios que se otorgan, hoteles y restaurantes, clima y temporada para visitar, así como las diferentes actividades que se pueden realizar al aire libre, las flores y los atractivos turísticos de Tamazunchale, como el Cerro de la Cruz, Soquitipa, Tenesco, Santa María Picula y el Río Claro. Como bien sabemos, ya se acerca un poco lo que es las vacaciones de Semana Santa, y qué mejor conocer un poco del municipio aquí de Tamazunchale, lo que es el turístico. Primero, para empezar, la ubicación geográfica. Bueno, el municipio se localiza en la parte suroeste del estado, en la zona huasteca. Cuenta con una altura de 140 metros sobre el nivel del mar. Algunos de sus límites con las que colindan son Matlapa, Tampacán, San Martín Chalchicuautla, Mecatlán, Tamán
Y bueno, su distancia aproximada a la capital del estado es de 372 kilómetros. Bueno, en el marco teórico, a Tamazunchale también se le conoce como la Sultana de la Huasteca por su fuente inagotable de belleza natural, cubierta por exuberante vegetación. Tiene alrededor de 96.820 habitantes, cuenta con dos delegaciones, aproximadamente con 230 localidades, esto según datos del INEGI. Bueno, a la palabra Tamazunchale se le han asignado diversos orígenes. En huasteco se le llama Mezolcali, que significa casa de sapos, o también la más reconocida, Tam, que es lugar, Usum, mujer, Sale, gobernar. Ya juntando todas las palabras, significa mujer, donde reside la mujer gobernadora. Bueno, hablando un poquito de los servicios, ya mencionaba mi compañero acerca del periodo vacacional que está ya bastante próximo, hacer la invitación a los turistas, bueno, que vienen aquí al municipio a conocer un poquito de lo que tenemos en Tamazunchale. Hablando de los servicios, hay servicios de hotel, ustedes saben, los quienes residen aquí, el hotel Tamazunchale, el Hotel González, el Paraíso Huasteco, las ubicaciones y las instalaciones que el municipio ofrece. En cuanto a restaurantes, ustedes saben que la variedad gastronómica de aquí de Tamazunchale es bastante popular. A pesar de nuestra ubicación geográfica, que es un poquito ligeramente poco atractiva a la inversión por la zona geográfica en la que se encuentra, igual tenemos empresas de bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. En cuanto a los servicios, igual, servicios de transporte, ustedes saben las diferentes rutas que podemos encontrar aquí en el municipio y las salidas que tiene o las conexiones con otros municipios y las salidas a otros estados de la República. El clima y las mejores temporadas para visitar Tamazunchale, dentro de todas las actividades que podemos aquí encontrar, de enero a marzo, durante los primeros meses del año, el clima de la región pues es algo fresco, es algo frío, pero muy atractivo si quieren visitar algunos de los lugares de aquí. De abril a junio el calor está un poquito más intenso, pero las actividades que podemos hacer es ir al río, ir de camping, ir de excursión, hacer caminatas en las zonas naturales. En junio inicia formalmente el periodo de lluvias aquí en Tamazunchale. De julio a septiembre es toda la temporada de lluvias y de octubre a diciembre ya hace otro cambio de clima y pasamos de un húmedo a uno más fresco. En enero registramos las temperaturas más frías de todo el año. Actividades que podemos hacer aquí en Tamazunchale, hablando de ecoturismo, actividades que podemos hacer como recreación, les decía, camping, excursión, ir a ríos, hacer caminatas, en algunas localidades, cuando son sus fiestas patronales organizan bailes con guapango, baile con música tropical, también en fiestas patronales es muy común que se organice cabalgatas, personas que tienen caballos también pueden rentar los caballos y es una atracción turística bastante importante. Y vaya que el turismo es un sector que es importante promover. ¿Por qué? Porque el turismo aporta un auge bastante importante para la economía y pues obviamente para el sustento de las familias de aquí de los tamazunchalenses. La flora que podemos encontrar pues es bastante diversa. La diversidad de plantas: cempasúchil en noviembre, rosas, cedros, arbustos, árboles frutales, y pues en árboles frutales podemos extendernos bastante, desde la naranja, que es mucho de lo que se produce aquí, hasta las plantas para las comidas que se hacen aquí, como el chiltepín. Aquí no se le antojan unas enchiladas hechas con chiltepín, en la calabaza o no sé, tortillas hechas a mano. Hablando del ecoturismo, el Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz, bastante importante aquí en la salida de la carretera a Valles, podemos ir al mirador y es bastante la vista, como podrán ver en la imagen, es bastante, bastante linda y podemos ver el río y toda la ciudad a partir de este mirador. En Soquitipa, imágenes de los ríos y de las actividades que pueden hacer en esos lugares. Algunos ríos, por ejemplo, en Tenexco,
en donde podemos encontrar también en abril o en el periodo vacacional de Semana Santa, bastante atractivo y bastante servicios, servicios de comida, hay estacionamientos, hay música en vivo, ahí podemos encontrar en ese periodo tríos que nos pueden tocar en vivo y se hace un ambiente bastante, bastante agradable, porque una de las distintas cosas que caracterizan al pueblo de Tamazunchale es la amabilidad de su gente, y podemos ir a Santa María Picula a pues disfrutar igual. Cuenta con estacionamiento, en esos días hay personas que nos pueden ayudar, que los pueden guiar. Si por esas zonas ustedes gustan de hacer una caminata, también hay personas que los puedan guiar. Aquí, por ejemplo, les digo, pueden ver, hay palapas, hay lugares en donde pueden ustedes visitar y pues disfrutar realmente del paisaje. Ustedes pueden ver aquí en el Río Claro, las imágenes verdaderamente son impresionantes. Y pues como tamazunchalenses a lo mejor lo tenemos aquí y a veces no lo disfrutamos tanto, pero realmente hay lugares en donde no podemos disfrutar de estos paisajes y muchas personas vienen a ver estos lugares porque son realmente hermosos. Pueden ver las imágenes aquí. Tenemos aquí igual las imágenes de los demás ríos y aquí empezando a hablar un poquito de las atracciones culturales. En cuanto a los festejos, por ejemplo, de Xantolo, empezando por el 1 de noviembre y culminando el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Atracciones de estas en el municipio es muy variado en cuanto a sus localidades. Una de las más famosas, Chapulhuacanito, que se celebra bastante en grande y es una de las atracciones que más gente atrae en todo el año, genera bastante turismo. Pueden ver aquí la gente, cómo se junta y es demasiado, demasiado enriquecedor para la cultura de nuestro país. También la feria que se hace en Tamazunchale en el mes de marzo. Y las artesanías que podemos encontrar para los turistas, igual como artesanías o algún recuerdo, lo que podemos encontrar hecho de madera, hecho de barro, los recuerdos que podemos llevar y las imágenes que podemos conservar, igual de los paisajes, igual del centro, así como de llevarse la mejor experiencia de la relación con las personas, relación con el lugar, relación con el medio ambiente. Es enriquecedor, realmente hacemos la invitación a que disfruten de Tamazunchale, de que conozcan su cultura, de que la promuevan y de que se sientan orgullosos, porque Tamazunchale realmente es bastante rico en cuanto a cultura se refiere. Llegamos al final de la información en la edición de su noticiero Vivencia Informativa de este 12 de abril del 2019. Bienvenidos sean todos los visitantes a este periodo vacacional. Disfruten de este nuestro hermoso Tamazunchale lindo y querido. Y por supuesto, disfrútenlo en familia y con toda la responsabilidad que implica. A todos ustedes les deseo que tengan un excelente fin de semana.